cambiar y se arreglan las leyes para politiquear. Se despierta el casquete polar, abrimos hoyos al ozono espacial. Al Edén lo convierte en paraíso fiscal y se siembra la tierra. La agricultura orgánica la realizaban nuestros abuelos, nuestros antepasados en el campo colombiano antes de llegar la Revolución Verde. Agroecología significa cultivar vegetales sin químicos. Este es un estilo de vida y muy rentable para la salud, rentable económicamente, que le produce a la sociedad y que pues tiene mucho futuro. Sí, es bastante importante si tenemos en cuenta el cambio climático a que nos venimos enfrentando en todo el mundo. Es una forma de no dañar la naturaleza y de poder producir alimentos primero para la familia, después para nuestro municipio, luego para la región y luego a nivel nacional y luego internacional. Así se plantea y así lo planteamos siempre porque nos parece prioritario alimentar a nuestras familias y a nuestra sociedad antes de ir a alimentar a personas foráneas o del exterior. La salud del ser humano se está deteriorando con base en la alimentación llena de elementos que destruyen la vida. Entonces intentamos eso, que lo poco que tenemos acá pues sea realmente sano y nos da mucha alegría cuando podemos cosechar. Y tenemos el 80% de las acciones que hacemos y de los recursos que tenemos son reconvertidos en la misma finca y utilizados en la misma finca como abono. Let's go, let's go. Yeah, baby. On your mark, ready, set, let's go, let's go, let's go, let's go. La universidad prácticamente nos ha apoyado bastante, ya que pues somos un grupo que por ahora está iniciando, porque la universidad no tenía antes grupo de porras.